de la música africana con Burama Dende Ensemble, hoy aquí en Ritmos con Historia. Bueno, pues esta agrupación nos permitirá acercarnos a esta cultura musical que ha venido a heredarnos las bases de muchísimos géneros que hoy son muy populares, como el blues, el jazz, el reggae, el country, los ritmos latinos, la música cubana, en fin. África es un continente heterogéneo con una gran diversidad étnica y cultural, compuesto por 52 naciones independientes, unas 1000 lenguas y al menos 5 grupos culturales mayoritarios. Su historia reciente, pues la conocemos y la hemos hablado ya en algunos otros programas de Ritmos con Historia, está marcada por hechos como la salida masiva e involuntaria de miles de ciudadanos que fueron llevados como esclavos a Europa y también a América. Y bueno, sin duda una riqueza cultural que trajeron para este continente, y hoy conoceremos parte de esta historia de la música africana. Y bueno, para eso tenemos invitado a Burama Dende. Chicos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Roger Vázquez en el balafón, Ngoni, el de Jambé, la batería africana, y en la voz también. Alberto Zúñiga en el Jambé, Carlos Maciel, Jambé y batería africana también. Roberto Rosas en el Jambé, Danitzia Castañeda en la voz, y María Deras también te acompañará en la voz. Sí, así es. En un rato. Entre los bailarines está Germán Flores, Gabriel Luna y María Deras. Bueno, pues, ¿cómo nace esta inquietud de experimentar, de traer un ensamble de música africana? Bueno, pues somos dos historias distintas, porque yo inicié en Guadalajara, primero con la danza afrocubana, y después en el año 2001 vino una bailarina que acababa de llegar de África llamada Karina Gutiérrez, e impartió el primer curso de danza africana que se dio en Guadalajara, y yo asistí, y bueno, me atrapó, fue un género que me atrapó. Yo me formé en la danza contemporánea y clásica, y en lo que me animé a soltar, a soltarme, pues porque me implicaba una liberación en muchos sentidos, pues me fui formando, tomando cursos en Guadalajara, en el Distrito Federal y en Jalapa. Y fue ahí donde dijiste, yo voy por aquí. Dije, yo voy por la danza africana. ¿Y se encontraron? Sí, después ya conocí a Roger, somos pareja, y desde el año 2011 decidimos armar este proyecto en Guadalajara. Y Roger, en respecto a la música, ¿qué fue lo que te atrapó a ti de este proyecto, y qué tan difícil fue montar el ensamble? Pues a mí lo que me atrapó más que nada fue como las cadencias, los ritmos que son como muy fuertes, algunos muy fuertes. Eso fue lo que a mí me atrapó de la música africana. Y después pues fui investigando más, estudiando más sobre la cultura africana, y me di cuenta que pues es muy, muy, muy extensa, la verdad, ¿no? Y muy rica musicalmente. Entonces yo decidí como formarme ya en la percusión africana. Yo empecé estudiando esto en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Yo soy de ahí. Y después me fui a la Ciudad de México, y ahí estuve ya con profesores africanos que llegaban a dar talleres eventuales, y hasta que llegó uno que se quedó, que se llama Karim Keita, y con él fue toda mi formación durante 4 o 5 años que estuve con él. Y pues al conocer a Anitza, pues decidimos ya formar ¿cómo se llama? Pues un grupo, un ensamble. Y pues sí ha sido como un poquito difícil, por más que nada por la gente. Hay muchas personas que estudian, pero nada más lo agarran como un hobby, no como como algo más profundo, ¿sí? Más profesional. Y digamos, pues sí ha ido como un poquito el trabajo ahí con el ensamble. Han tratado de hacerlo de una manera más profesional y estar trabajando todo lo que es la cultura. Claro. Y bueno, pues ya un poquito más adelante veremos cómo la diversidad de música que hay en África según las regiones. Ustedes traen por ahí casi pura música del oeste, me comentaban, del oeste de África. Del oeste del África. Después de un corte me gustaría que me platicaran también de esas características de las regiones, ¿va? Estamos en Ritmos con Historia, volvemos con más música africana.